Hola a todos, soy Andrés Rueda y estuve de viaje por Brasil y me enseñaron a hacer uno de los postres más tradicionales como tal, los más famosos de esta cultura, que se llaman brigadeiros. La verdad, no pensé que fueran tan fáciles de hacer y hoy se los voy a enseñar. Vamos a necesitar cacao en polvo, leche condensada, mantequilla, chocolate rallado y coco rallado. Vamos a derretir la mantequilla y a calentar la leche condensada. Luego vamos a agregar el cacao y vamos a esperar a que tome cierta consistencia, que van a ver. Una vez se funde la mantequilla, vamos a agregar el cacao de un solo golpe y vamos a revolver lo más rápido que podamos. Miren la consistencia que debe tener. Debe estar bien denso, bien espeso. Si se dan cuenta, no se demoró mucho. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarla enfriar un poco para después poderla manipular. Esto está súper caliente, tengan mucho cuidado en manipularlo con las manos porque se pueden llegar a quemar. Ahora, como está tan caliente y tenemos que manipularlo, vamos a llevarlo a la nevera o en este caso al congelador para acelerar un poco el proceso. Acaba de salir de la nevera y algo que deben tener en cuenta es, está frío, pero está suave, no puede quedar apretado, no puede quedar duro. La idea del brigadeiro es que debe quedar como melcochudos. Voy a empezar a armar pequeñas bolitas y voy a pasar unas por coco y otras por chocolate rallado. Ustedes usen los toppings que quieran. Si encuentran pepitas de colores, pueden pasarlas por ahí. Pueden tostar avena y pasarlas por avena. Jueguen con lo que tengan también en sus casas. Espero que disfruten este postre tan fácil y rico de hacer. Estoy seguro que van a sorprender a cualquier tipo de comensal. Nos vemos en una próxima. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y seguirme en redes sociales para más contenido.